Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Comenzamos nuestro programa con el mensaje que nuestro obispo, don Jesús Murgui, nos dirige habitualmente. Después, asistiremos al Encuentro Diocesano de Cáritas, celebrado en Villena el sábado 17 de junio, víspera del Corpus Christi. Seguiremos con algunas noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Y despediremos el programa viajando a Villajoyosa para asistir allí a la procesión del Corpus Christi. La semana pasada me despedía diciendo que disfrutaseis de una feliz celebración del Corpus Christi. Incluso decía que seguramente el calor externo, climatológico, nos acompañaría y os animaba a acompañar con calor del de dentro al Señor por nuestras calles y nuestras plazas. Efectivamente, vamos a contemplar en este programa imágenes de la celebración del Corpus en nuestra Iglesia diocesana en tantos lugares. Pero además, ya os apuntaba la semana pasada que junto al Corpus, aparte de que es el Día de la Caridad, en todas las celebraciones que realizamos en el Día del Corpus, que la diócesis también vivía, pegadito, unido al Corpus, el Encuentro Diocesano de Cáritas. También podréis contemplar imágenes de este Encuentro Diocesano en la ciudad de Villena. Yo quisiera, antes de terminar y dar paso a los otros momentos del programa De Par en Par, recordar esa importancia que para la vida cristiana tiene la Eucaristía. Es el Señor en medio de nosotros. Él ha querido quedarse. Y además es el Señor que se entrega su cuerpo partido, su sangre derramada. Nos unimos al misterio pascual, a esa entrega total hasta el final en el amor que Jesús realizó por nosotros y que sigue realizando en cada celebración de la Eucaristía. Es muy importante recordar que la Iglesia vive de la Eucaristía. Es muy importante recordar que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, la cumbre del vivir cristiano y de la vida de nuestras comunidades, porque es el Señor en medio de nosotros, entregándose por nosotros y animándonos a imitarle en la vida, en esa entrega, en esa donación total por los hermanos. Por tanto, queridos amigos, replanteémonos a raíz de vivir esta fiesta fundamental del Corpus, nuestro amor a la Eucaristía, nuestra fidelidad, al menos dominical. Recordamos a esos mártires del siglo IV que llegaron a decir, sin el domingo, sin la Eucaristía, no podemos vivir. Que realmente para nosotros el encuentro con Jesús, el recibirle, el celebrarle, al menos los domingos en la Eucaristía, sea algo esencial. Que no solo sea el día del Corpus, el día de centrar y manifestar ese amor a Jesús en la Eucaristía, que al menos, repito, los domingos, y ojalá recuperásemos la costumbre tan buena de pasarse en las capillas de adoración perpetua de la diócesis o en los sagrarios de nuestras parroquias, ser personas que encuentren a Jesús cada vez presente, cercano, junto a nosotros, en la vida de nuestras comunidades y de nuestras personas. Feliz verano, que ya estamos plenamente comenzando. Un verano en el que no olvidemos al Señor, disfrutemos de su presencia y sobre todo le busquemos con hambre, con ganas de estar con Él en cada momento, en cada celebración, en cada domingo al menos, en la celebración de la Eucaristía. Que disfrutéis de una feliz semana y nos veremos, si Dios quiere, el próximo fin de semana, ya metidos plenamente en el verano que nos toca. Muchas gracias. Hasta pronto. Saludos cordiales a todos y bienvenidos a un nuevo programa de información diocesana en De Par en Par. Como nos acaba de decir nuestro obispo don Jesús, en torno a la fiesta del Corpus Christi, Cáritas tiene un protagonismo especial. De hecho, durante la semana pasada se celebraron dos eventos relacionados con esta institución de la Iglesia. Por una parte, el jueves se presentó la memoria anual correspondiente al 2016 y por otra, el sábado, un numeroso grupo de
de voluntarios y profesionales se reunieron para celebrar una jornada de convivencia en Villena. Todo ello os lo contamos en nuestro programa de hoy. Estamos en Villena, en la mañana del sábado 17 de junio. La jornada se empieza tomando café, visitando puestos de ropa cosida artesanalmente en los talleres de Cáritas o posando para el fotocol. Las imágenes de San Juan Bosco y de María Auxiliadora nos recuerdan que estamos en el Colegio Salesiano de esta ciudad. Sobre las 10:30, Jaime Pérez, director de Cáritas Diocesana, y Javier Esquembre, alcalde de Villena y también voluntario de Cáritas, dan la bienvenida a todos. Buenos días, bienvenidos. Estamos en el 10º encuentro de Cáritas Diocesana. Es un día destinado a la gran familia Cáritas, que somos Cáritas, que somos todos. Es un día de encuentro, de convivencia, de estar juntos, de poder compartir. Y es un día para poder estar todos juntos, la gran familia que es Cáritas, y celebrar el día de antes de la celebración del Corpus, pues conmemorar este trabajo que hacemos durante todo el año. Pues hoy está convocado toda la familia de la Casa de Cáritas. ¿Quiénes formamos Cáritas? Pues en primer lugar, los voluntarios y voluntarias de todos los proyectos de Cáritas parroquiales, de Cáritas diocesana, y además pues todos los técnicos, trabajadores, sacerdotes y párrocos de toda nuestra diócesis. Bueno, pues en definitiva toda la familia de Cáritas Diocesana de Orihuela Alicante. Este lema es el lema de nuestra campaña institucional, que nos invita a ser comunidad, a vivir todo en común y a ponerlo todo en común. Adentro de nuestra iglesia formar pues un solo cuerpo, como nos llama Jesús, a formar una sola iglesia y a compartirlo, ¿no? Tras la acogida inicial empiezan los talleres. Son tres los que se han preparado para hoy. Cada una de sus monitoras nos explica en qué consisten. Bueno, pues el taller consiste en hacer consciente a las personas que vienen a visitarnos de la realidad de las distintas formas de migración, de manera que hay unas fotos, las eligen, las cuelgan en una red que tenemos preparadas, que simboliza la red Migrantes con Derecho, de manera que se ven reflejados en ellos y dan soluciones distintas sobre el problema de la migración. Tenemos fotos de convivencia, tenemos fotos de refugiados, tenemos fotos pues de personas en pateras, y el tema es qué podemos hacer cada uno de nosotros, no solo como institución, sino como personas, para mejorar esta situación. Y luego hay una segunda parte del taller muy interesante, que se trata de ver que todas las personas son iguales. Hacemos una serie de preguntas, pues eso, me gusta la playa, me gusta el mar, me gusta la familia, me gusta mi religión, y al final te das cuenta que da igual de dónde vengamos, que todos somos iguales, tenemos las mismas necesidades. El camino recorrido es solidario, porque juntos soñamos el futuro. El camino recorrido es solidario, porque juntos queremos el amor. Este taller lo que pretende es hacer una reflexión sobre el derecho a la alimentación que tenemos todas las personas. El acceso a los alimentos básicos que hoy por hoy muchas familias no tienen, y que están abocados a tener que ir a Cáritas y tener que comer de lo que se le da, sin capacidad de elegir ni decidir en cada momento cuál es y qué es lo que les apetece comer. Lo que pretendíamos era que nuestras voluntarias y voluntarios reflexionaran sobre qué es lo que es un día normal para ellos, que deciden lo que comen, y lo que supone a las personas que van a Cáritas, que comen lo que se les da. Y si quieres sentir el gozo inmenso, el que sabe estar cerca del sol, hazte hermano y camina sonriendo, tiñendo la amargura con color. Y si quieres gozar la vida buena, conseguir para tu vida una razón, camina solidario por las calles, atento al que te pida. En este mini taller estamos trabajando con el lema Enlázate por la Justicia. Hemos creado una red de la que participamos todas las personas que hoy compartimos este encuentro, y hemos elegido frases para representar la lucha y la defensa de los objetivos del milenio.
Somos muchos caminando por la vida, juntando nuestro hacer y corazón. El camino recorrido es solidario. Casa Veritas es uno de los proyectos estrella de Cáritas. Sus miembros no pueden faltar a la cita. Pues de Veritas hemos venido 15 personas y hemos venido porque donde está la familia de Cáritas, ahí está Veritas para compartir con toda la familia, evidentemente. Poco antes de las 12 llega al encuentro don Jesús, nuestro obispo, con entrevista incluida. Y sobre el mediodía se inicia la celebración de la Eucaristía. En la homilía, el obispo profundiza en el lema de la jornada y en las consecuencias que conlleva para los diferentes grupos de Cáritas. Cáritas, llamados a ser comunidad. Y eso tiene aplicaciones muy concretas. Vosotros y nosotros vivimos nuestra Cáritas diocesana, eminentemente implantada a nivel sobre todo de parroquias. Que Cáritas en cada parroquia sea expresión del amor, del compromiso, del corazón, de esa donación total de Jesús, pero en comunión siempre, viviendo en comunidad. Es importantísimo que Cáritas no sienta al resto de la parroquia, de la comunidad, como algo extraño, ni aquel que desde el ministerio como sacerdote está puesto para servir y para unir cada parroquia, cada comunidad, que es el párroco. Ser comunidad, Cáritas en cada parroquia, ser creadores de comunión, ser que ese amor no sea el amor servicio, sino el amor que une, que aglutina. Eso también a nivel diocesano. Cáritas no puede significarse nunca desde unos planteamientos casi aconfesionales, sin nombrar a Dios, sin nombrar a Jesús, sino siendo lógicamente lo que somos y testificando constantemente que el amor de Cáritas es un amor que testifica y hace presente en medio de tantas miserias y necesidades de gente de cualquier raza, religión, que se acerque a nosotros. Abrimos los brazos, los acogemos, los queremos, son nuestros hermanos, pero porque estamos aplicando esos brazos abiertos en la cruz de Jesús que murió por todos. En las ofrendas se presentan al altar diferentes símbolos que expresan la labor de Cáritas, así como papeletas con compromisos de tipo más personal. Hay una munición final en que se alude a los presentes como semillas del reino plantadas en la historia. Y tras la bendición del obispo, el canto final es todo un mensaje que compromete al cristiano a ser luz y sal del mundo.
queda aún en la mañana la lectura de un manifiesto. Lo hacen, precisamente, algunos miembros de Casa Veritas. A continuación, vamos a proceder a leer el manifiesto de la campaña de Cáritas, que nos llama a todos y a todas a ser comunidad. Después de la lectura del manifiesto, haremos un gesto simbólico. Proponemos construir juntos una economía solidaria que pone a todas las personas en el centro, que crea oportunidad para labores, datos y que cuida el medio ambiente. Lo logramos apoyando a las empresas sociales, fomentando una banca ética y favoreciendo el comercio justo. Frente a la situación actual de los migrantes y refugiados, queremos más hospitalidad, más dignidad para lograr migrantes y refugiados con derechos. En la Casa Común, los derechos humanos son el tejado protector que permite vivir con dignidad. Pero en muchas ocasiones, los derechos humanos son solo fachada, apariencia, elemento decorativo que deja desprotegido a un sinfín de personas. Como dice el Papa Francisco, la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuestras convicciones, actitudes y formas de vida. Por esto, desde Cáritas hacemos un llamamiento a todos y a todas a ser comunidad. Si queremos sobrevivir como humanidad, estamos llamados a vivir formando comunidad fraternidad. Todos somos hijos e hijas del mismo Padre, Madre, Dios. Pero tú has de ser hogar de todos, la tierra de esperanza en el esfuerzo. Dame tu mano y ven a construir la... Una hermosa paella gigante es la que permitirá a todos juntarse alrededor de la mesa, como en toda buena convivencia. De montañas de papel, hay otra tierra por hacer. Y para cerrar la jornada, algo muy de moda y muy festivo, un lip dub con dron incluido en la grabación. Como diría alguno, mejor imposible. Dame tu mano y ven a construirla ya, la tierra de la solidaridad. Más allá de las promesas, de montañas de papel, hay otra tierra por hacer. Más allá de las palabras, en palacios de cristal, hay otra tierra solidaridad. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó que los cristianos deben ser conscientes de que son débiles, pecadores y vulnerables. Sin embargo, con la ayuda de Dios, dijo el Papa, es posible caminar hacia adelante. Es una de las cosas más difíciles en la vida, es reconocer la propia vulnerabilidad. Dalle volte cerchiamo di coprire la vulnerabilità, di che non si veda, o truccarla, perché non si veda, o dissimulare. Ma lo stesso Paolo all'inizio di questo capitolo parla: io non sono caduto nelle dissimulazioni vergognose. Le dissimulazioni sono vergognose sempre. Sono ipocriti. Solo aceptando esta fragilidad, aseguró Francisco, Dios nos ofrecerá la alegría de ser salvados y la felicidad.
Son personas mayores de los pueblos del área de Kefraya, en Líbano. Muchos de ellos pasan días sin que nadie les visite o viven solos porque sus hijos se marcharon para labrarse un futuro. Por eso, para ellos, venir a este centro de la Orden de Malta es el mejor momento de su semana. El objetivo es que vengan con una sonrisa y que se marchen con una sonrisa. Cuando ves cómo llegan y cómo se marchan, seguramente el Señor está contento por lo que hacemos aquí y nos da fuerza para hacer incluso más. Pero lo que hacen, aunque crean que es poco, ya manda un potente mensaje. Los ancianos, cristianos y musulmanes comienzan su día así, rezando juntos. Unos pronuncian las oraciones de los otros y viceversa. Hoy piden porque las personas puedan vivir juntas en paz y que callen las armas. Nuestros pueblos están formados por cristianos y musulmanes y vivimos juntos y compartimos todo, las fiestas, las tristezas y todo, gracias a Dios. Cristianos y musulmanes no podemos vivir los unos sin los otros, no podemos vivir sin ellos ni ellos sin nosotros. Ponemos en las manos del Señor todas esas oraciones, Él las acoge. Nosotros estamos muy felices de que recen juntos, de que canten juntos al Señor. Estoy segura de que el Señor está muy contento de vernos así, rezando todos juntos. Sor Josephine trabaja en este centro desde hace 3 años. Dice que está feliz por acompañar y dar alegría a estos mayores que, sobre todo, necesitan ser escuchados. Para los ancianos, musulmanes y cristianos, es un bálsamo para su soledad, tanto por la compañía como por la oración y por estos momentos. Venimos aquí, nos sentamos, bailamos y cantamos y nos preparan la comida y después nos devuelven a nuestras casas. Me alegro mucho al venir aquí. Llevo 5 años viniendo y estoy muy contenta porque nos quieren mucho y nos respetan mucho. Y también los amigos que tenemos aquí nos quieren mucho. Como dice el Papa Francisco, las personas mayores son la memoria de los pueblos, aquellos a quienes acudir en busca de las raíces. Ejemplos como este del Líbano revelan de nuevo que son ellos los que dan las mejores lecciones y en este Oriente Medio casi roto, las suyas son de paz y de convivencia. Gracias, como siempre, por el tiempo y la atención que nos dedicáis. Llegamos ya al final de nuestro programa, que despedimos asistiendo a una de las muchas procesiones del Corpus Christi que hay en nuestra diócesis. En concreto, veremos la de Villajoyosa. Si Dios quiere, aún volveremos 2 semanas más, así que, por lo tanto, nos volvemos a ver dentro de 7 días. ¡No faltéis!